Esto es Informándote y en este video vamos a estar revisando el duo pack que estaría incluyendo las figuras tanto del Dr. Alan Grant como también esta figura de Dimetrodon, junto con un accesorio que luce bastante interesante. Y como es costumbre en el caso de Mattel con la línea de Jurassic World en general, incluyendo la de Jurassic World Dominion, pues la figura, la criatura, estaría expuesta, ya que esto no es un dinosaurio sino un sinápsido. Y en el caso de la figura humana, esta vendría en un blister, aquí la podrían estar notando, por tanto protegida. Ya tendría el estilo que nosotros ya conocemos de la línea de Jurassic World Dominion. Y en la parte de atrás podríamos ver cómo se muestra esta imagen, esa ilustración del Dimetrodon Alan Grant sosteniendo aquel fósil de dinosaurio. Ya también sabemos que podemos estar encontrando el set de Kayla Watts con el Tyrannosaurus, y la figura de Dimetrodon estaría incluyendo ese código de ADN para poderse escanear. Pero ahora habría que pasar a lo que nos interesa, que es revisar a detalle estas figuras. Y ya tenemos ambas figuras fuera de su empaque, así como también aquel cráneo, aquel fósil de dinosaurio que estaría descubriendo el Dr. Alan Grant. Y son dos figuras muy esperadas por varios, son dos figuras que creo que valen bastante la pena. Y en el caso del Dimetrodon, me parece que su trabajo de pintura sí realza muchísimo. Y bien, tenemos la figura del Dr. Alan Grant como sería su versión de Jurassic World Dominion. Creo que eso le da bastantes puntos a esta pieza, a este duo pack. Pero bien, vamos a estar iniciando con precisamente la figura del Dr. Alan Grant, con un esculpido el cual al menos creo que sí cumple su propósito de ser una pieza, una figura humana que nos hace recordar a este personaje. Digamos, creo que el esculpido de su rostro no es lo mejor que nos pudieron haber entregado, pero está muy aceptable. Sinceramente, con la adición de su sombrero, el cual no se puede retirar, sino que ya estaría fijo, creo que nos hace fácilmente estar pensando en el Dr. Alan Grant. Ya ahí veríamos también su ropa, tendría esta chamarra, la cual, bien, sus brazos tienen ese esculpido para que ya se quede siempre con la chamarra, pero esta parte, la parte central, sería de un plástico suave, donde se deja ver abajo ya el esculpido de una camisa azul. Ya sería como que la imagen que nos trataron de estar entregando para esta nueva película. De ahí, bueno, tendría articulaciones, un ball joint en la altura de su cabeza para que ya pueda estar. No hace tanto movimiento de ángulo, sino más bien es hacia los lados, muy poco hacia arriba y hacia abajo, lo pueden notar. Está muy limitado por el esculpido. De ahí sus extremidades, sus hombros, sus codos tienen articulación. Las muñecas no tienen articulación. Ese es un punto que lamento bastante, que las muñecas de este tipo de figuras no tengan articulación. Pero bien, ya para eso llega la línea Hammond Collection, donde las figuras humanas sí tienen más puntos de articulación, que estos están bastante bien. Pero hay unos que sí hacen falta, como ya les mencioné, muñeca, tobillos. Ahí nos estaría agregando. Ya aquí nada más tendríamos gira sobre su propio eje y puede flexionar la rodilla. Ya tendríamos esos orificios para estarlo colocando en algún set. Y bien, sería la figura de el Dr. Alan Grant. Y ahora pasamos al Dimetrodon. Este Dimetrodon me encantó con ese trabajo de pintura, porque es más oscuro, creo que luce más, no es ese verde casi fosfo que tiene la versión Extreme Damage. Y conforme a lo que se ve en la película de Jurassic World Dominion, bueno, este cumple su propósito bastante bien. Creo que el esculpido es exactamente el mismo, ya estaremos teniendo una comparación con el Extreme Damage. Y bien, tendría articulación en su cuello, en su mandíbula, abre y cierra su mandíbula, sus extremidades van hacia arriba, hacia abajo, ¿de acuerdo? Tanto delanteras como traseras, no van hacia los lados, ¿de acuerdo?
Ya de ahí, su cola, me parece que sí, sí tiene articulación, gira sobre su propio eje. Y ya, serían los puntos de articulación que tendría esta figura. Ya, en la parte de abajo podemos ver ese logo. Vamos a enfocar. Ahí está. Pueden ver ese logo del esqueleto de T-Rex. Ya hace falta, obviamente, ese código de ADN que ya no lo tiene en sus huellitas, ya no lo tiene en sus extremidades, sino que ahora sería por medio de esta placa que hay que estar sacando, y ya de ahí se puede ver ese código de ADN para que puedan estar teniendo la figura de Dimetrodon en sus aplicaciones. Muy bien. Ya, esto es una idea que no me desagrada, pero digamos, tiene un punto en contra, que es esta placa. Digo, lo hicieron bastante bien para añadirlo a la placa dorsal del Dimetrodon, pero se ve esta separación. Creo que ese es un detalle el cual no es del todo de mi agrado, pero bueno, tomando en cuenta que se tratan de juguetes, se tratan de figuras, las cuales precisamente hay que estar jugando, pues bueno, es una característica de esa jugabilidad. Hay que estar, digamos, pues perdiendo un poco de esculpido para llegar a tener esta parte jugable. Es una idea que no sé, me gustaría saber su opinión, si les gustó más que los códigos estuviesen ocultos en las figuras por este tipo de placas, o preferían la idea donde, bueno, esto estaba en las extremidades de los dinosaurios o de las diferentes criaturas, recordando que el Dimetrodon no es un dinosaurio. Y ahora solo nos hace falta este accesorio, que sería este cráneo. Está increíble, sinceramente es uno de los accesorios que más me van a gustar dentro de un duo pack o dentro de algún set. Este cráneo, digamos, podemos estar pensando que se trata de un dinosaurio carnívoro, digamos, por la forma de algún terópodo. No me quiero estar arriesgando así a estar diciendo que trata de un velociraptor o algún dinosaurio tal cual. Pero bueno, parece un carnívoro, parece un terópodo. De todas formas, bien, la única articulación que tiene esto es su mandíbula. Abre y cierra. Y digamos, aquí termina la parte de su cuello, la parte de su columna. No tendría ninguna unión como para estarlo añadiendo a algún, no sé, esqueleto que se tenga anteriormente dentro de la línea de Jurassic World Mattel. Pero bien, esto sería lo que se nos entrega. Y ya, por ejemplo, podríamos estar haciendo que el Dr. Alan Grant pues sostenga su descubrimiento. Vamos a ver si se lo aguanta. El problema es eso, creo que está suficientemente pesado. Y tal vez sí le va a estar provocando ciertos problemas, pero no, ya. Equilibrándolo, ahí tendríamos precisamente ya ese cráneo, ese fósil siendo cargado por el Dr. Alan Grant. Y ahora les dije que habría una pequeña comparación, así que vamos a ello. Y para esta comparación, pues primero tendríamos dos figuras humanas. Esto con la única intención de estar comparando sus proporciones, su tamaño. Tendríamos una de las tantas figuras que hay de Owen. Y tendríamos nuestra figura del Dr. Alan Grant. Verían que están del mismo tamaño, de la misma estatura, las mismas proporciones. Creo que en eso no hay pierde. Pero ahora la parte interesante es esto, los dos Dimetrodon que hasta el momento tenemos, porque hay un tercero, pero ya después se tendrá esa revisión. Y bien, tendríamos el Extreme Damage, de acuerdo con esta característica de su herida en ambos lados, y tendríamos la que vendría en este duo pack. Ya el color es la diferencia más notoria, obviamente también el gimmick, la función de esta herida, que en este caso no se tiene. Ya su esculpido está completamente liso, no tendría ningún mecanismo en la parte interna, está hueco. Pero sí, el color termina siendo de mi agrado, termina siendo muchísimo mejor, pienso yo, porque no está mal esta versión, pero sí, los colores son demasiado encendidos, son con demasiada creatividad en ese punto, y aquí, ok, lo hicieron más apagado, manteniendo, porque sí, es un color no tanto gris, sino es un verde como pantanoso, pero al fin y al cabo sigue siendo un verde.
y por tanto pues tendría esa misma, digamos, casi paleta de colores, solamente que sin haber caído en lo fosfo. Y también puedo estar notando que esas como manchas que tendría, digamos, en la base de su aleta dorsal, sí, están más marcadas en el Extreme Damage que en el que viene en el Duo Pack. Pero bueno, son diferencias que me gusta. La parte de tener pues un grupo de una misma especie, pero que estos sean diferentes, creo que es algo que a muchos sí les estaría agradando. Pero bien, esa sería la comparación, porque de ahí en fuera el esculpido es exactamente lo mismo. Ya dicho lo anterior, pues vamos a terminar con este video. Bien, ya solamente con nuestras figuras, tanto del Dr. Alan Grant, el Dimetrodon y aquel fósil, pues es un set que sí, me gusta muchísimo. Son dos piezas, las cuales creo que son muy buscadas, muy queridas, que van a ser muy apreciadas. En el caso del Dimetrodon, creo que es el que tendría el mejor trabajo de pintura de los diferentes Dimetrodon que van a estar saliendo en esta línea de Jurassic World de Mattel. Y en el caso del Dr. Alan Grant, bueno, es un personaje icónico que tal vez habrá otras figuras, otras versiones de este personaje, pero tenerlo con la apariencia, o al menos algo semejante a la apariencia dentro de la película de Jurassic World Dominion, creo que es un punto que muchos, tanto fans de la franquicia, simples, digamos, pues gustosos por este tipo de figuras, pues van a estarlo buscando. Ya de ahí yo sí recomiendo bastante este set, creo que no tiene ningún pero. Tal vez, sí, las limitantes que ya sabemos dentro de estas figuras, tal vez que faltan puntos de articulación, que el esculpido no nos guste, si nos guste, trabajo de pintura, pero ya, digamos, como que limitando a que son estos juguetes dentro de esta línea de Jurassic World Dominion, están bastante bien. Yo sí les recomiendo, si es que ya han estado coleccionando las demás figuras humanas, los demás personajes, este no puede faltar definitivamente. Si es que ya tienen otra figura de Dimetrodon, bueno, esta vale la pena por ese trabajo de pintura que tendría, el cual, bueno, creo que sí es más cercano a lo visto dentro de la película. Pero bien, ya sin más, ahora sí, estaríamos terminando con este video, esperando que les haya agradado. Si fue así, no olviden en dejar su like, compartirlo y suscribirse al canal. Nosotros fuimos Informándote y esperando que se encuentren muy pero muy bien. Nos estaremos viendo con más figuras, con más información y con muchos pero muchos más videos. Hasta la próxima.